Muchas gracias y bienvenidos a todos a los seminarios virtuales del miércoles del exportador. Para mí es un gusto pues participar en este evento magno y bueno, estar conectados a ustedes para dar a conocer un poco acerca de nuestros procedimientos para la apertura de nuevos mercados internacionales para la exportación agrícola, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio un poco, vamos a hablar acerca de los procesos de acceso de mercado, ¿no? Que es parte de los objetivos del SENASA. Y a su vez también un poco al final vamos a hablar sobre el tema de mantenimiento de mercado, que es también una parte muy importante que también lo realiza, lo realizamos nosotros como institución. Bueno, creo que ya me presentaron. Mi nombre es Julio Vives Bancayán. Yo estoy encargado de la subdirección de cuarentena vegetal de la Dirección General de Sanidad Vegetal. Y pues nuevamente les doy la bienvenida y cualquier, indudablemente al finalizar las presentaciones, bueno, va a haber las preguntas que correspondan para poder absolver y quizás también poder conversar un poco más, acercarme un poco más a ustedes. Bien, este es un poco el panorama acerca del comercio internacional. Indudablemente a mediados del siglo XX, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, surgieron organismos internacionales y dentro de estos organismos internacionales surgió un organismo que regulaba el comercio, ¿no? Que fue la GATT, ¿no? Es el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio. Este organismo pues velaba que existiera un comercio justo, que las medidas arancelarias también sean reguladas. Sin embargo, hay algunos aspectos de tipo no arancelario, ¿no? Tales como límites máximos de residuos para la exportación de frutas, para la exportación de carnes también, también aspectos de tipo fitosanitario como la regulación de plagas que no estaban contemplados en esta organización. Y es por ello que en el año 1994-95, a través del surgió pues un nuevo organismo que también incluía estas medidas de tipo no arancelarias, ¿no? Y estamos hablando de la Organización Mundial de Comercio. Como parte de esta Organización Mundial de Comercio tenemos la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, a la cual el SENASA pues pertenece, ¿no? El SENASA es un organismo técnico especializado que forma parte de esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Ahora, en el marco de esta Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, al igual que el SENASA, existen diferentes organismos homólogos al SENASA que pues tienen la final, que son los denominados organismos nacionales de protección fitosanitaria. ¿Y cuál es su objetivo de estos organismos nacionales de protección fitosanitaria en el comercio, ¿no? Externo, exterior? Es regular o prevenir el ingreso de plagas cuarentenarias. Y cuando hablamos de plagas cuarentenarias, hablamos de aquellas plagas que tienen la capacidad de generar repercusiones a la agricultura nacional, que tienen la capacidad de generar daños económicos a la agricultura. Y es por ello que estos organismos regulan y previenen el ingreso de estas plagas. ¿Y cómo lo previenen? A través de normas, a través de directrices, a través de establecimiento de requisitos fitosanitarios, ¿no? El cual permita regular el ingreso de los productos vegetales. Entonces, es muy interesante que sepan que, al igual que el SENASA a nivel, como parte de los países miembros del Organismo Mundial de Comercio, también existen otros organismos homólogos. Por ejemplo, acá podemos ver en Estados Unidos tenemos el USDA-AFIS. En el caso de México tenemos el SENASICA, nuestros países vecinos también, SAC Chile, el MAPA de Brasil, en la comunidad asiática también tenemos a la GATT China, ¿no? Al MAF Japón. Dentro de los principales también tenemos la DGSANTE de la comunidad europea. Entonces, estos organismos, como le voy a repetir, regulan y previenen el ingreso de plagas
cuarentenarias, y hablamos de plagas cuarentenarias, aquellas plagas de interés económico que pueden generar daños económicos y pueden traer una repercusión a la producción agrícola nacional. Entonces, de ahí radica el interés. Entonces, todos estos organismos, ¿no? Sus normas y directrices, ¿no? que emanan estos organismos están acorde a las normativas internacionales para medidas fitosanitarias. Entonces, tenemos una norma internacional que aplica para todos y en ella se desdoblan, cada organismo desdobla, ¿no? sus propias normativas, ¿no? pero tiene que estar de forma armónica con estas normativas internacionales para medidas fitosanitarias. Entonces, y indudablemente también las medidas que apliquen estos países deben ser, tienen que tener una justificación técnica, ¿no? No puede establecer una medida que va a aplicar a un país y diferente va a aplicar a otro, no. Estas medidas fitosanitarias o regulaciones que tú apliques deben ser de forma armónica, que tienen que estar con una justificación técnica. También tiene que haber un trato equitativo, como vuelvo a repetir, el mismo trato. Si tienes la misma condición fitosanitaria, debes aplicar para un país A y un país B, y tiene la misma condición fitosanitaria, pues debe haber el mismo trato, ¿no? Entonces ahí no debe haber un aspecto discriminatorio. Entonces todos esos acuerdos de medidas sanitarias y fitosanitarias pues están contemplados en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Entonces lo que hace es que el comercio sea justo, más dinámico y también en cierta manera también prevenga el ingreso, si hablamos de aspectos fitosanitarios, prevea el ingreso de plagas de tipo cuarentenaria. Entonces el SENASA, su función es un organismo técnico especializado, ya lo mencioné, también tiene parte de un sistema de vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria, vuelvo a repetir, nosotros también vemos aspectos de tipo vegetal y tipo animal, por eso es que tenemos una vigilancia constante de tipo fitosanitaria y zoosanitaria para proteger el ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran presentes en el Perú, ¿no? También tenemos un sistema de cuarentena, ¿no? que previene también el ingreso, ¿no? Los productos vegetales, por su grado de composición, tienen la capacidad de trasladar plagas, ¿no? Entonces, nosotros establecemos ciertas normas para prevenir el ingreso de estas plagas, ¿no? Y esa es una de nuestras principales también funciones del SENASA, como SENASA. ¿Y cuál es nuestra participación en las agroexportaciones como SENASA? Bueno, asegurar que las plantas y productos vegetales que se exportan no sean vehículos o medios de diseminación de plagas cuarentenarias. Como ustedes saben, nosotros, asimismo como nosotros, también prevenimos el ingreso de plagas a través de normas, directrices, procedimientos. También nosotros tenemos que dar las garantías al país al cual nosotros exportamos de que nuestro producto de exportación, o sea, no sea vehículo de plagas cuarentenarias. Entonces, eso es parte también del rol de SENASA y es parte de las garantías que nos ha permitido también mantener abiertos los mercados internacionales con los diferentes socios comerciales. Entonces, es un aspecto muy importante que nosotros también cumplimos o es nuestro rol principal también dentro de las agroexportaciones. Lo otro también que es muy importante, que es el segundo punto, es que, como ustedes saben, hay un incremento también de las demandas de las áreas productivas y por ende hay un incremento de la producción agrícola. Indudablemente, pues, ese incremento también tiene que ir acompañado de aperturas de mercados, ¿no? Para que tengan una mayor oferta comercial, una mayor oportunidad comercial los exportadores. Entonces, como parte de ese rol que nosotros cumplimos dentro de las agroexportaciones es gestionar el acceso de mercados, ¿no? Mediante el acceso de mercados, ¿no?
se realiza a través de negociaciones técnicas, ¿no? Entre autoridades, entre organismos homólogos, ¿no? Entre organismos nacionales de protección fitosanitaria homólogos, para establecer requisitos fitosanitarios y acorde a ello, pues nosotros podamos aperturar, ¿no? Los mercados internacionales, ¿no? Una vez que se establecen los requisitos fitosanitarios, ¿no? Se establece cuáles deben ser las consideraciones para la exportación de estos productos agrícolas. Nosotros, pues, tenemos como SENASA dar el cumplimiento y aceptar las garantías para que se cumplan esos requisitos fitosanitarios que se establecen para la exportación. Entonces, son dos aspectos muy importantes. Y lo otro que también, se no lo he mencionado, que también es muy importante es el mantenimiento de los mercados. Ustedes saben que aperturar un mercado, por ejemplo, caso falta Japón, incluso el último que aperturamos también para Japón, caso de las mandarinas Satsumas, tomó mucho tiempo, ¿no? Puede tomar de entre 8 a 10 años con países asiáticos. Indudablemente, pues, es una oportunidad para los exportadores estas aperturas de mercado, pero sin embargo nosotros tenemos que establecer ciertas normas también para poder mantener esos mercados abiertos y dar cumplimiento a los requisitos fitosanitarios que exigen. Porque indudablemente, ya ha pasado, por ejemplo, caso palta Japón, ¿no? Por ejemplo, Japón te exige que la palta que tú exportes, ¿no? De Perú a Japón deba tener un color verde, que no sea una fruta virada o madura. Sin embargo, en el 2019 llegó un cargo por problemas logísticos, no de tránsito, llegó un cargamento de paltas y dentro de las paltas se encontraron frutas que ya estaban en proceso de maduración, que estaban ya viradas el color, ¿no? Y no era lo que habían considerado ellos en sus requisitos. Indudablemente, la primera reacción de los japoneses fue el cierre del mercado. Entonces, para el exportador fue un golpe, también para nosotros, indudablemente fue una suspensión del mercado por incumplimiento de ese requisito específico. Entonces es por ello que hay una función muy importante por parte del SENASA, y no solo involucra al SENASA, sino involucra también a todo el sector, a todos los actores de la cadena agroexportadora para dar cumplimiento a esos requisitos. Porque si nosotros no damos cumplimiento a esos requisitos, puede acarrear suspensiones de mercado, suspensión de requisitos o el cierre total del mercado. Entonces, hay una función muy importante, vital, del SENASA para dar las directrices, lineamientos, normas para evitar los cierres de mercado y que se dé cumplimiento a los requisitos. Y también hay una parte importante de todos los actores de la cadena exportadora en dar cumplimiento a esas normas y requisitos fitosanitarios. Entonces, es vital, ¿no? La participación de todos en este proceso en los procesos de agroexportación y de mantenimiento de mercado, que es, como le vuelvo a repetir, es difícil la apertura del mercado, pero más aún es mantener el mercado abierto. Entonces, se requiere también que se involucren todas las partes para poder evitar esos futuros cierres del mercado. Entonces, indudablemente, los productos no tradicionales, los commodities, no, tales como los arándanos, las paltas, los espárragos, los productos, los principales productos de agroexportación, indudablemente a través de las últimas 2 décadas han alcanzado considerables posicionamientos en los mercados internacionales. Tal es el ejemplo del arándano. Ahora, de exportar en el 2013 12.000 toneladas a llegar a exportar en la temporada pasada aproximadamente unas 162.000 toneladas, indudablemente hay un crecimiento considerable. Y eso pues se ve reflejado en el incremento también de áreas productoras. Nosotros ya nos hemos convertido, por ejemplo, caso de arándano, en los primeros el primer exportador de este berry. Indudablemente hay otros productos también de importancia que nos han posicionado
en un lugar privilegiado. Caso Palta, el año pasado alcanzamos a exportar cerca de 420 mil toneladas y nos posicionamos en el cuarto lugar a nivel mundial. Caso Espárrago también, que nos estamos nuevamente también retomando las agroexportaciones. Caso Uva también. Entonces hay una serie de productos que han, a través de los años, han alcanzado un incremento considerable. Indudablemente hay otros productos que también, a raíz de la pandemia, también se han despuntado. Caso cúrcuma y el quión, ¿no? El jengibre, que tuvieron un crecimiento considerable, casi del 100% en cuanto a los volúmenes exportados a los diferentes mercados internacionales. Los cítricos también, por ejemplo, la temporada pasada, a raíz del COVID, tuvimos un incremento casi del 24% del volumen exportado. Yo siempre pienso que cada problema, caso COVID, también te genera oportunidades y generó una gran oportunidad para el crecimiento de las agroexportaciones. Y muy especial en el caso de los cítricos, en el caso de los jengibres, por tener esas propiedades, ¿no? Que refuerzan el sistema inmune, ¿no? Tienen ciertos complementos vitamínicos y que pueden reforzar también el sistema inmune. Y es a raíz de ello que, pues, hubo un incremento considerable también de esos commodities o productos no tradicionales, ¿no? Entonces, indudablemente las agroexportaciones están en aumento y nosotros como SENASA también tenemos que, vuelvo a repetir, gestionar también la apertura de nuevos mercados para que puedan alcanzar también a los diferentes mercados internacionales estos productos de importantes de importación. Indudablemente también hay un aspecto muy importante, es la imagen institucional que ha alcanzado el SENASA, ¿no? Dentro y fuera del país. Nosotros ya tenemos más de 25 años, ya estamos yendo ya para los 30 años de crecimiento que tenemos también, y que en base a la parte técnica especializada y también los que ejecutan las actividades en las diferentes oficinas descentradas del SENASA, que probablemente ha alcanzado también un espacio, ¿no? A nivel internacional, un reconocimiento, y es por ello que también nosotros tenemos esa capacidad para hacer las negociaciones a nivel técnico, ¿no? Con los diferentes organismos nacionales de protección fitosanitaria para poder acceder a las aperturas de mercado, ¿no? Entonces el SENASA también ha logrado ese posicionamiento a nivel internacional, el cual también nos ha permitido, pues, tener esa, nos ha permitido dar esa seguridad, esas garantías a los países con los cuales nosotros hacemos las negociaciones técnicas para poder aperturar los mercados. Entonces también, al igual que los commodities o los productos, principales productos de agroexportación, lo que quiero resaltar es que también el SENASA ha tenido ese posicionamiento, al igual que otras instituciones también que se suman a estas gestiones de mercado. En el caso PROMPERÚ también tenemos mucho apoyo el de las oficinas comerciales de los diferentes países que están estratégicos que tenemos y que sirve de mucho apoyo. Caso Japón también, en las gestiones que tenemos de acceso al mercado, tenemos mucho apoyo de las oficinas, de las OSEX, ¿no? Y bueno, indudablemente eso también suma, al igual que otras instituciones, el caso Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también se suman a estas gestiones de acceso al mercado. Entonces no se trata también del trabajo solo de SENASA, sino también se suman otras instituciones que también nos permiten, pues, acceder a esos mercados. Entonces este es un marco general acerca del proceso de gestión de acceso de productos vegetales a los diferentes mercados, es las diferentes etapas que nos permiten a nosotros acceder a los mercados internacionales. Entonces, primero se empieza con la elaboración del dossier técnico, ¿no? En este dossier técnico es un cuestionario, no es un insumo
que se les envía a los países con los cuales nosotros vamos a hacer las negociaciones para la apertura de un nuevo mercado. En ella, pues, se consideran ciertos aspectos como la consideraciones técnicas del producto, ¿no? Puede ser la ubicación taxonómica del producto vegetal, cómo se realiza el manejo integrado de plagas de ese producto, de ese cultivo que se va a exportar, cómo se realiza el manejo de la post cosecha, qué plagas identifica o están representativas en ese cultivo, ¿no? Entonces, esa información va a ser de insumo para que el país con al cual nosotros estamos negociando, ellos pues elaboren o sigan la siguiente etapa, que es el análisis de riesgo de plagas. Entonces, en esta información ellos identifican las plagas que estarían asociados al producto de vegetal de exportación y sobre ella pues establecer qué medidas de mitigación, que va a minimizar los riesgos de presencia de plagas en estos productos de exportación. Entonces, la primera etapa es la elaboración del informe técnico, el dossier, que eso lo elabora el SENASA Perú, del cultivo de exportas que se va a gestionar la apertura del mercado. Este se remite al país de destino. En el país de destino recogen esa información y elaboran el ARP. El ARP lo realiza ya el país de destino. Ellos, como vuelvo a repetir, identifican cuáles son las plagas que van a estar asociadas a este producto de exportación y sobre ello pues establecer cuáles van a ser las medidas que van a permitir mitigar, ¿no?, el ingreso de estas plagas a su país, ¿no? Entonces, una vez que establecen ese ARP, ese análisis de riesgo, posteriormente y establecen cuáles son las medidas de mitigación de riesgos asociados a este producto de exportación, establecen los requisitos fitosanitarios. Indudablemente, como parte del proceso, va a haber intercambio de información técnica e incluso también va a haber algunas reuniones bilaterales que se sostienen de forma técnica para poder dilucidar algunos aspectos, ya sean la regulación de una plaga o qué medidas ellos van a aplicar, si van a regularte con un tratamiento para una plaga específica. Entonces va a haber un intercambio de información técnica durante este proceso, previo al establecimiento de requisitos fitosanitarios, que es lo que normalmente se acostumbra con los diferentes países. Una vez que ya tengamos acordado, ¿no?, esta propuesta de requisitos fitosanitarios, pues el país de destino pone a consulta pública, ¿no? Porque indudablemente por un principio de transparencia que también está dentro del marco de las medidas sanitarias y fitosanitarias, se establece pues un periodo de consulta pública en la cual se somete el producto, se somete los requisitos fitosanitarios para consulta pública de todos los países miembros del Organismo Mundial de Comercio. Normalmente se establece por un periodo de 30, 60 días o 90 días, ¿no?, en la cual pues se recoge todos los comentarios de los diferentes países miembros, organizaciones. También se pone en consulta pública muchas veces, cuando nosotros, por ejemplo, establecemos algunos requisitos, también los ponemos en consulta pública en nuestra página web. Entonces, esto nos va a permitir que todo sea de forma transparente, que también los países miembros también sepan de qué regulaciones se están aplicando para los productos. Entonces, una vez que culmine este periodo de consulta pública, se recogen los comentarios o sugerencias que hayan vertido los países miembros, los organismos miembros, y ya se procede a la publicación de los requisitos, ¿no? En ella, pues, la publicación normalmente se realiza a través de sus diarios oficiales, ¿no?, sus gazettes de los países destinos, y ahí ya publican los requisitos fitosanitarios. ¿Cuáles van a ser los requisitos que previamente ya se han acordado para que tú puedas exportar tu producto vegetal? Entonces, esas son en forma general las etapas
del proceso de gestión de acceso de mercados. Indudablemente, estas etapas normalmente toman mucho tiempo porque indudablemente los países con los cuales nosotros gestionamos reciben una serie de solicitudes, no solo de Perú, sino de los diferentes países internacionales para el acceso de mercado. Y normalmente con algunos países también establecemos un orden de prioridades. Por ejemplo, tenemos el caso de Japón. Ahorita estamos con la prioridad de acceso de uva. Después sigue el arándano. Después sigue lo que son otros cítricos que también queremos el acceso. Caso también Corea, por ejemplo, también hablando de otro país asiático, ellos nos piden que también establezcamos una priorización o atención de estas solicitudes, y ellos tienen como primera prioridad actualmente el acceso de la granada, después seguiría el arándano, y después seguiría, me parece, la granadilla, no tengo recuerdo muy bien, pero ellos exigen que se establezca esa priorización de productos para atender en un orden, ¿no? Para tener en un orden las diferentes solicitudes de los diferentes países. Por ejemplo, también caso México, ahorita también estamos haciendo la gestión de apertura para el caso de Granada, que también ya estamos casi en las últimas etapas de ese proceso. Indudablemente también te exigen, establéceme un orden de prioridades. Primero la granada, después te voy a atender después siguen las naranjas, después siguen el jengibre, y así ellos te exigen que establezcas ese orden de prioridades. Indudablemente nosotros también como país, también exigimos a los países que también establezcan ese orden de priorización, y actualmente también lo tenemos con México. Sobre un orden de priorización también estamos avanzando sus solicitudes para que ellos también logren el acceso o las exportaciones hacia Perú. Entonces, de esa manera ya llevamos de manera ordenada la atención de las solicitudes, tanto nosotros como también ellos como país. Y también, bueno, establecemos ese orden también en función a la oportunidad comercial que también tenga el producto. También nos basamos mucho también en las reuniones que tengamos con los gremios agroexportadores, para que en base a ello también ellos tengan la oportunidad de poder exportar a estos destinos, ¿no? Ya más adelante también vamos a dar un mayor alcance de cuáles son las próximas aperturas de mercado, para que también ustedes puedan conocer acerca de este proceso que es muy, muy importante. Entonces, este es un historial de los productos de exportación que hemos aperturado en los últimos 8 años. Indudablemente hay una apertura considerable, y si ustedes pueden ver también, hay productos que son muy comunes a través de los años, que se ha aperturado a diferentes mercados internacionales. Indudablemente en el último año ha habido una apertura de 5 mercados, ¿no? En el primer semestre, pues, tuvimos la apertura de los cítricos y de la uva argentina, ¿no? El cual para nosotros también es muy beneficioso tener esa apertura de mercados. Indudablemente para este año, pues, que se inician las exportaciones a este destino, bueno, hay una cierta oportunidad ahí comercial. Tenemos ya que la temporada de uva ya empieza en los meses de agosto, septiembre, ya en Piura ya comienzan a iniciar las exportaciones, y bueno, este año pues va a tener esa oportunidad para poder exportar a este destino. También el caso de los cítricos a Uruguay y la granadilla, también hay una oportunidad ahí que se ha aperturado este año, que eso también nos genera una oportunidad comercial para los productores de granadilla y de cítricos para Uruguay. Y también, pues, tuvimos la apertura también de wax flowers, ¿no? Para Colombia. Indudablemente también hay un sector exportador de flores frescas cortadas que también se van a ver beneficiados con esta apertura del mercado colombiano, ¿no?
Y el último mercado que hemos aperturado es para la exportación de palto, material de propagación a Guatemala, ¿no? Entonces, así como nosotros también exportamos productos, frutas, vegetales, flores, ¿no? También exportamos también material genético, material de propagación. Entonces, eso también nos permite también tener un buen posicionamiento. Y bueno, como ustedes saben, Guatemala, pues, son uno de los centros, los principales centros de producción de palto, ¿no? Entonces, también es una buena oportunidad para nosotros poder exportar también material genético a este destino, ya que ellos también están en proceso también de gestión de acceso a un mercado importante como es el de Estados Unidos, que también justamente en la última visita que tuvimos de los amigos de Guatemala, también ellos no hubo un intercambio también de información, porque nosotros ya tenemos el mercado aperturado para palta de Estados Unidos. Indudablemente ellos también quieren recoger mucho las experiencias de Perú para poder acceder a este importante mercado como es el estadounidense. También tenemos una lista de los productos que están próximamente a aperturar, a establecer requisitos fitosanitarios y por ende se aperture el mercado para la exportación de estos productos, y que el próximo ya sí, que ya tenemos, por ejemplo, es el de la India, tenemos para la exportación de cítricos y arándanos. Es un mercado muy importante el hindú, hay un crecimiento poblacional considerable, ¿no? Hay un consumo per cápita alto. Indudablemente, el arándano chileno se ha posicionado bien en el mercado hindú. Indudablemente, también lo que buscamos es que el arándano peruano también tenga ese posicionamiento en el mercado hindú, y es por ello que para este año tenemos la apertura de este importante mercado, como es el mercado de la India, para el caso de cítricos y arándano. Ahorita está en un periodo de consulta pública, ¿no? Que es, como les expliqué en su momento, es parte de la etapa de la gestión de accesos de mercado. Y una vez que culmine este periodo, como también les expliqué, ya seguiría la publicación de los requisitos fitosanitarios en el diario oficial que tienen de la India, el diario de la Gazette, el cual con esto ya iniciaríamos nosotros las exportaciones a este principal destino. También tenemos el mercado brasileño, ¿no? Para el caso de Black Flowers también y flores cortadas, también tenemos lo que es la tuna y el tomate, ¿no? Para Brasil, el pimiento también. Estamos también en un proceso de negociación, indudablemente. También en ese intercambio técnico, en esas reuniones técnicas, no solo se ve el beneficio de una parte, sino también tiene que haber el beneficio de la contraparte. Entonces, tiene que haber un intercambio comercial para poder acceder a este mercado. Indudablemente, eso forma parte también de las negociaciones técnicas que se tengan con esos destinos, ¿no? Y ahorita están en ese proceso con el tema, si hablamos de Brasil. También tenemos un importante mercado que es el mercado sudafricano. Bueno, si bien es cierto, tenemos para el caso de mango a Sudáfrica, quizás ahí tenemos la misma ventana comercial, lo cual también generaría una cierta. Quizás no hubiera un buen posicionamiento. También es un aspecto, bueno, de tipo comercial, que siempre es bueno también evaluar, que son las ventanas comerciales, ¿no? Esto quiere decir que en la misma temporada tienen casi la misma época de cosecha. Entonces, con el caso de Sudáfrica, por ser parte del hemisferio norte, tienen esa confluencia, ¿no? De que tienen la misma temporada de cosecha de este producto, lo cual no genera mucha oportunidad para poder exportar, pero sí hay una oportunidad también comercial para poder exportar ese producto. Entonces, también con Sudáfrica ya estamos ya casi finalizando también el acceso del caso de mango. Y aquí también quizás no se menciona esa diapositiva, pero también, por ejemplo, estamos negociando el caso de Nueva Zelanda. Con Nueva Zelanda tenemos también ya muy avanzado el tema del acceso de los cítricos,
Hay también mucho interés por parte del sector exportador de cítricos para acceder al mercado neozelandés. Entonces, indudablemente, como le voy a repetir, también debe haber un intercambio comercial. Entonces, ellos también están solicitando poder exportar sus kiwis, kiwis de Nueva Zelanda a Perú. Entonces, estamos en ese proceso de negociación técnica. Esperemos que también sea un acceso para este año el tema de los cítricos de Nueva Zelanda, que también traería pues el realce. Indudablemente, cuando hay una apertura de mercado, el beneficio no solo es al exportador, sino a todos los actores involucrados, operadores logísticos, transportes, productores. Nuestros amigos, hermanos productores también se ven muy beneficiados con las aperturas de mercado, las empacadoras que procesan y empacan la fruta, las navieras que se encargan del traslado de las frutas, ¿no? Con los reefers o contenedores. Entonces hay un beneficio para todas las partes, ¿no? Cuando hay este tipo de aperturas de mercado. También tenemos el caso de la uva Japón, que también es otra próxima apertura para este año. Estamos haciendo el intercambio de información técnica. Justo ayer también recibimos la comunicación del MAP, que es nuestra autoridad homóloga en Japón, el cual también ya estamos finalizando el protocolo para poder exportar uva a Japón. Entonces, y hablo de protocolo porque hay algunos países, bueno, quizás no lo mencioné, que establecen requisitos fitosanitarios y otros sí establecen un protocolo o plan de trabajo, en la cual también desglosan o consideran ciertos lineamientos o requisitos fitosanitarios dentro de un marco, de un protocolo que nosotros debemos cumplir, ¿no? Entonces, con algunos países establecemos requisitos fitosanitarios, con otros establecemos planes operacionales, planes de trabajo, ¿no? En el caso de UVA Japón, sí estamos estableciendo un work plan, un plan de trabajo, ¿no? Para la exportación de este producto a Japón. Con Chile también es un plan de trabajo. También estamos ya culminando. Esperemos también que sea para este año también una nueva apertura. O sea, va a haber muchas oportunidades comerciales este año para los diferentes commodities. Estamos buscando esas aperturas y indudablemente también caso Chile también esperemos que para este año sí se produzca el acceso. Caso de UVA Japón sí es algo ya quizás ya más conciso, más definitivo que logremos el acceso. El caso de Estados Unidos también, como vuelvo a repetir, hay una importancia en cuanto a otros commodities que ya van a buscar posicionarse y quizás en algún momento lograr tener ese posicionamiento como los productos no tradicionales de la actualidad, caso palta, arándano. Hay otros productos que van a desplazar a esos principales commodities. Y ahí están los berries, ¿no? Las frambuesas, las zarzamoras, el caso también de las cerezas, ¿no? Que también van a buscar ese posicionamiento y que también ya se está viendo las aperturas de nuevos mercados y también la importación de material genético para tener buenas áreas productivas. Entonces, ahí vemos que hay un crecimiento muy considerable en cuanto a que también van a surgir otros productos vegetales que van a alcanzar también un buen posicionamiento de acá a unos 5 o 10 años, ¿no? Como voy a repetir, la casa de la frambuesa. Y también otros productos que a raíz de la pandemia también se generaron oportunidades para crecer, caso la cúrcuma, ¿no? Entonces, la cúrcuma también estamos gestionando para aperturar el mercado estadounidense para nosotros poder exportar a ese destino. Indudablemente, esperemos también que este año se logre ese acceso para la cúrcuma y también ya estamos en ese proceso también para exportar la pitahaya. Pitahaya también es un producto de exportación que también ha tenido un incremento muy considerable, ¿no? Que también ya hay zonas o áreas productoras que también tienen un incremento y por ende también va a haber un incremento en cuanto a los volúmenes de exportación, pero indudablemente ese incremento también tiene que ir acompañado de mayores oportunidades
también de tipo comerciales, ¿no? Como son los destinos. Entonces, tenemos que ampliar ese abanico para que nosotros podamos exportar también estos principales productos de exportación. Entonces, la cúrcuma va a ser también uno de los productos o commodities de exportación que vamos a aperturar para este año. Les comento que a finales de este mes también vamos a sostener una reunión bilateral técnica con Estados Unidos, porque también ellos a su vez también, como quieren, nosotros buscamos también la apertura de su mercado, también ellos quieren también la apertura de sus productos también de interés. Entonces vamos a entablar una reunión bilateral técnica para poder acordar el acceso también de los productos que también sean de interés para Estados Unidos. Indudablemente el mercado estadounidense también es un mercado muy importante, también al igual que también los de la Comunidad Europea, pero a diferencia de la Comunidad Europea, nosotros ya tenemos un acceso de todos los productos vegetales en base a su reglamento de la Unión Europea. Pero bueno, hay esa importancia también del mercado estadounidense en toda la zona norte de América, que nos permite también poder posicionar nuestros productos vegetales. Como parte también hablamos de gestión de acceso, gestión de apertura, hablamos de mantenimiento de mercado, pero también hablamos de las mejoras en cuanto al acceso de nuestros productos vegetales. Y actualmente también estamos entonces nosotros estamos buscando también las mejoras del acceso de nuestros productos vegetales. Y prueba de ello es que actualmente estamos gestionando la mejora del acceso del espárrago austral. Actualmente lo que exige el mercado australiano es que los productos que se exporten, que se están exportando a Australia, para el caso de espárrago, estos vengan fumigados con bromuro de metilo. Y esto pues fue a raíz de detecciones, ¿no? En destino de presencia de plagas, ¿no? En turiones. Entonces lo que ellos establecieron como medida es, como medida fitosanitaria, la fumigación mandatoria con bromuro de los turiones de espárrago. Indudablemente el bromuro de metilo, por ser un gas también que se utiliza mucho para el tratamiento cuarentenario, tratamiento en este caso de turiones, indudablemente genera un desgaste en el turión, pierde la vida útil, pierde su calidad, el cual pues genera pues que el producto no sea de calidad. Entonces nosotros lo que estamos buscando es buscar otras alternativas equivalentes al bromuro de metilo, y esto lo buscamos a través de estudios fitosanitarios. Y actualmente estamos desarrollando un estudio fitosanitario con un fumigante que sea más amigable con el producto, con este caso con los turiones de espárrago, y que no genere esos daños a la calidad, a la vida útil del turión de espárrago, ¿no? Y ese producto que estamos buscando es reemplazar al bromuro y la fosfina, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que demostrar al país de destino que este producto, esta fosfina, este fumigante, funciona. Y eso se realiza a través de estudios. Entonces, actualmente estamos desarrollando ese estudio fitosanitario para el caso específico de espárrago, para que pueda, una vez que Australia valide este estudio, podamos nosotros exportar con un tratamiento con fosfina, ¿no? El cual pues no va a generar esos daños, y también por un tema de costos también va a minorar mucho. Entonces creemos que eso también va a mejorar la condición de las exportaciones del espárrago a Australia. También estamos actualmente desarrollando algunos estudios para poder
mejorar las condiciones de exportación de espárrago a Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los principales destinos de exportación de los diferentes productos de exportación, pero indudablemente del espárrago. Es uno de sus principales y casi el 50-60% de la producción de espárragos va hacia Estados Unidos. Entonces, es un mercado muy importante, pero también debido a la presencia de plagas y a que el producto ha llegado con plagas a destino, es que ellos han establecido también la fumigación con bromuro de metilo en destino, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, todo espárrago que llegue a Estados Unidos es fumigado con bromuro de metilo, ¿no? Es una fumigación mandatoria. Eso está desde el año 2002. Entonces, a través de los años, hemos buscado una serie de alternativas para poder establecer otras medidas alternativas al bromuro de metilo. Y actualmente, pues, estamos desarrollando un plan de medidas de mitigación de riesgos, ¿no? A través de un enfoque de sistemas en la cual nos va a permitir establecer como un tratamiento, ¿no? Buscar o minimizar los riesgos de presencia de plagas en los turiones de exportación. Entonces, es un trabajo que ya estamos desarrollando. Actualmente tenemos la visita de consultores de AFIS para poder establecer este plan de medidas de mitigación de riesgos, que va a ser una alternativa al bromuro de metilo. Entonces, va a ser muy importante que nosotros, hay un trabajo muy, muy, en conjunto con el sector agroexportador de espárrago para poder alcanzar este plan de medidas de mitigación de riesgo que nos va a permitir exportar sin tener que fumigar el producto de exportación en destino. También tenemos otro estudio que estamos realizando, el caso de mandarinas. Actualmente ustedes saben que las mandarinas que se exportan a Estados Unidos van con un tratamiento en frío y esas temperaturas, este cronograma de tratamiento está entre temperaturas que se someten entre 1.11 y 1.67. Entonces, como ustedes saben, los cítricos en su cáscara tienen ciertas resinas y que contacto con el frío, pues generan algunos daños, ¿no? En la cáscara, generan algunas quemaduras o pitting que le llaman en las cáscaras, en la cáscara de la fruta, el cual pues pierde su calidad, su apariencia, ¿no? Su condición. Entonces, lo que se está buscando es, a través de algunos estudios, es establecer una temperatura un poco más alta de las que están sometidas esas frutas, que pues se está buscando utilizar temperaturas de 2 a 3 grados. Indudablemente, al aumentar la temperatura también debe de haber ampliar un tiempo más de exposición, ¿no? De los días, porque normalmente a las temperaturas que actualmente se somete la temperatura tratamiento en frío es a temperaturas de 1.11, 1.67 a 15, 17 días, ¿no? Entonces, lo que se está buscando son establecer unas mayores temperaturas de 2 a 3 grados a mayores días de exposición también. Y lo que va a permitir, pues, es que la fruta no sufra estos daños, ¿no? Durante el tránsito. Entonces, eso también se está logrando a través de estudios que estamos realizando para poder validar y que AFIS también lo valide y nosotros podamos utilizar estas temperaturas que no afecten a la calidad de la fruta. Para el caso de arándanos también estamos desarrollando otros estudios como parte de estas mejoras de acceso. El caso de las bolsas pallets, como ustedes saben, el arándano también se requiere que pues llegue un arándano crujiente, que no pierda mucha humedad, ¿no? Que no se deshidrate durante el tránsito. Entonces hay algunos dispositivos que son unas bolsas que cubren los pallets que permiten pues que evitar que se deshidraten los arándanos. Pero como ustedes saben, esa fruta también, los arándanos van con tratamiento en frío, ¿no? Y nosotros, para poder utilizar esos dispositivos en los envíos que se hacen a Estados Unidos, tenemos que
validar que ese dispositivo, esas bolsas que pongamos en las paletas, en el contenedor, no interfieran en el tratamiento del frío. Entonces, para poder demostrar, tenemos que realizar también un estudio. Y actualmente también estamos realizando ese estudio para poder utilizar estas bolsas pallet que permita pues mantener las condiciones de calidad de las frutas de arándano. Entonces también estamos desarrollando algunos estudios para tratamiento en frío de granada china y también para validar el estudio de no hospedantes de moscas de la fruta. Como ustedes saben, ese estudio solo se orientó para el tema de las variedades Hass, para el caso de palta, pero ahora queremos ampliar otras variedades que también van a ser de mucha importancia para las exportaciones de palta a los diferentes mercados, como mercados internacionales, como son las variedades Carmen, Gen y Maluma, que son variedades que también tienen mucho potencial y que probablemente también vayan a desplazar a las variedades de Hass, ¿no?, en algún momento. Entonces también se está buscando hacer esos estudios para poder validar también que estas variedades no sean, se demuestre que no sean hospedantes de moscas de la fruta, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Indudablemente, como les vuelvo a repetir, como parte del proceso, tenemos el envío de la información técnica, el ARP, los periodos de consulta pública y el establecimiento de requisitos fitosanitarios. Muchos de esos requisitos fitosanitarios también son plasmados dentro de un protocolo fitosanitario, un plan de trabajo operacional. Entonces, este documento es un documento concordado entre SENASA y el país al cual vamos a exportar, ¿no?, con el homólogo técnico, el ONPF, el Organismo Nacional de Protección Fitosanitaria, el cual ahí establece pues los requisitos y medidas fitosanitarias que van a ser aplicadas durante la etapa de cultivo, cosecha, post cosecha, a fin de minimizar los riesgos de que el producto de exportación sea vehículo de las plagas cuarentenarias de interés para el país de destino. Entonces, eso está dentro de un plan de trabajo o plan de trabajo operacional. Como vuelvo a repetir, con algunos países sí desarrollamos estos planes de trabajo, ¿no?, en las cuales, como menciona ahí la lámina, no solo te habla del producto de exportación y qué es lo que debe cumplir, sino también otras consideraciones más atrás, desde CAM, qué lineamientos o cómo debe ser el manejo del cultivo durante el desarrollo del cultivo, cómo debe ser el proceso de traslado de la fruta a la empacadora, cómo debe ser el manejo de post cosecha. Entonces, una serie de consideraciones lo establecen también en ese plan operacional, ¿no?, que mayormente lo tenemos, sí, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, caso Chile, caso Japón, caso Corea, ¿no? Trabajamos estos work plan, planes de trabajo operacionales, ¿no? Y que vuelvo a repetir, también le da esas garantías al país de destino de que en las diferentes etapas, ¿no?, en la cual pasa el producto de exportación, se minimicen esos riesgos, ¿no?, que están asociados, esos riesgos de presencia de plagas, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con estos planes de trabajo operacionales. Indudablemente también con los requisitos fitosanitarios también se busca minimizar esos riesgos, pero con mayor detalle, ellos lo citan y lo mencionan en estos planes de trabajo operacionales o protocolos fitosanitarios. Entonces, indudablemente no solo los protocolos de fitosanitarios o planes de trabajo operacionales conllevan a nosotros también establecer, o los requisitos fitosanitarios nos conlleva también a nosotros establecer ciertos lineamientos para poder dar cumplimiento a estos requisitos fitosanitarios. Y esto se logra o se conlleva a través de la implementación de un programa de certificación fitosanitaria.
Entonces, nosotros tenemos una serie de lineamientos o procedimientos de certificación fitosanitaria. Tenemos un procedimiento unificado de exportación que nos va a permitir dar cumplimiento a estos requisitos fitosanitarios, ¿no? Tanto a nivel de campo, a nivel de empacadora y ya en el producto final a nivel de envío de exportación. Entonces, es un proceso de certificación fitosanitaria, el cual también ha dado las garantías para que nosotros sigamos manteniendo las aperturas de los mercados. Entonces, este conjunto de procedimientos concluye con la emisión del certificado fitosanitario, que es un documento oficial acorde también a las normativas internacionales número 2 y número 7, en las cuales es un documento que ampara que el envío de exportación cumple con los requisitos fitosanitarios y está libre de las plagas que están reguladas por el país al cual nosotros vamos a exportar. Entonces, indudablemente, el proceso de certificación fitosanitaria, como vuelvo a repetir, nos permite minimizar riesgos de presencia de plagas. A nivel de campo, estableciendo un manejo integrado de plagas, estableciendo un correcto uso de los diferentes controles, ya sean químicos, culturales, biológicos, que estos sean armoniosos entre ellos. A nivel de cosecha, las condiciones de cosecha, las condiciones de resguardo, hablamos de condiciones de resguardo fitosanitario, cuando la fruta la enmayamos, para evitar que durante el tránsito hacia la empacadora sean infestadas por plagas, ahí estamos minimizando riesgos de plagas. Hablamos de a nivel de empacadora, que esas empacadoras tengan todas las condiciones en sus diferentes áreas de proceso, condiciones de resguardo fitosanitario y que nos permitan minimizar los riesgos de plagas. Y hablamos también de una inspección fitosanitaria que lo realiza la autoridad oficial, en este caso el SENASA, para poder dar cumplimiento a los requisitos fitosanitarios y que posterior a ellos, a una inspección favorable, se emite un documento fitosanitario, el cual es el certificado fitosanitario, el cual va a acompañar el envío y va a indicar que sí, efectivamente, se han cumplido los requisitos fitosanitarios. Ahora, este proceso de certificación fitosanitaria también va a ir en función también al nivel de riesgo de plagas y esto puede estar asociado a las categorías de riesgos fitosanitarios. Entonces, indudablemente hay productos que ya son procesados y que quizás no requieren este proceso de certificación fitosanitaria. Y esto se debe pues al grado de proceso del producto. Si es un producto transformado, si es un producto que, por ejemplo, caso de los congelados, que no van a tener la capacidad de transportar las plagas, de ser vehículo de traslado de plagas, entonces no se procede, el país destino ya no regularía el aspecto fitosanitario, la certificación fitosanitaria, y por ende también ese producto ya no estaría, ya no formaría parte de ese proceso de certificación fitosanitaria. Entonces, sin embargo, hay productos que sí tienen esa capacidad de trasladar, de ser vehículo de las plagas, caso de las frutas, hortalizas, ¿no? Que sí van a tener esa capacidad de trasladar plagas y que sí va a haber una mayor exigencia fitosanitaria. Entonces, por ende, acá podemos ver esta proporción en la cual dice, a menor riesgo de ser infestado, hay una menor exigencia fitosanitaria. Y en algunos casos ya no hay una exigencia de un certificado o de un proceso de certificación fitosanitaria. Caso congelados, caso de conservas, en las cuales ya han perdido esa capacidad de trasladar plagas, que ya no va a haber una exigencia de un certificado fitosanitario o un requisito fitosanitario. Pero sí va a haber una mayor exigencia para productos
caso frutas, hortalizas, que sí tienen esa capacidad o sí tienen ese mayor riesgo de ser afectadas por plagas, entonces va a haber una mayor exigencia fitosanitaria. Y más aún también para aquellos materiales de propagación o de siembra, ¿no? Porque si bien es cierto, estos productos son de consumo y hay algunos, por ejemplo, que no regulan el tema de virus, hongos o bacterias, porque al ser de consumo no existe la probabilidad de que se establezca en un campo es baja, pero a diferencia de un material de propagación o un material de siembra, ahí sí existe una probabilidad porque hay un alto riesgo. ¿Por qué? Porque ese producto se importa y se va a establecer en un campo definitivo. Entonces hay un mayor riesgo. Entonces, al haber un mayor riesgo, también va a haber una mayor exigencia fitosanitaria para evitar, como lo voy a repetir, nosotros, todos los organismos nacionales de protección fitosanitaria, lo que su principal objetivo es evitar el ingreso de plagas cuarentenarias. ¿Y cómo lo logran? A través de establecimiento de requisitos fitosanitarios. Establecen esas regulaciones para evitar o prevenir el ingreso de plagas. Entonces, pone mayor énfasis entonces en los materiales de propagación o materiales de siembra, ¿no? Porque hay un mayor nivel de riesgo, ¿no? De que a través de estos materiales se puedan introducir las plagas, plagas cuarentenarias, ¿no? Plagas de importancia económica para los países de este. Igualmente, para el comercio de frutas, y tenemos pues una principal barrera, ¿no? Y una de estas barreras pues es la presencia de las moscas de la fruta. Igualmente, nosotros actualmente aquí en Perú tenemos un proyecto de control y erradicación de moscas de la fruta, el cual también nos ha permitido alcanzar algunos estatus o condiciones en algunas zonas, caso Tacna y Moquegua, que son zonas libres de mosca de la fruta, y otras zonas pues que tienen el estatus de áreas de baja de prevalencia, ¿no? Indudablemente es la presencia de estas plagas, en el caso de Ceratitis capitata, los complejos de anastrefas, pues en algunos casos te limitan o te establecen algunas medidas, ¿no? Los países para evitar que el producto que tú vas a exportar sea vehículo de estas plagas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, si nosotros actualmente exportamos mango a Estados Unidos, pero al tener la presencia de esta plaga, de estas plagas, en el caso de las anastrefas fraterculus, que son hospederos de los mangos, ¿no? Al tener la presencia de esta plaga, pues el país te exige que se establezca una medida que va a minimizar el riesgo de que en los frutos de mango vayan con plagas de este tipo, ¿no? Como es el caso de las anastrefas fraterculus. Y es por ello que ellos nos exigen el tratamiento hidrotérmico, ¿no? El tratamiento de la fruta en agua caliente, ¿no? A través de este tratamiento, pues, el riesgo ya se convierte es cero, ¿no? Entonces, indudablemente, también, por ejemplo, para nosotros exportar, caso la actual gestión de uva a Japón, también nos van a exigir un tratamiento en frío, no en tránsito, para exportar la fruta. Y esto es debido a la presencia pues de la mosca de la fruta. Entonces, ahí radica también la importancia de esta plaga y que también en las acciones, porque hay un proyecto de erradicación, como lo repito, y control y erradicación de mosca de la fruta. Y me gustaría también llegar un poco, quizás, si es que están también amigos productores, es a que también se involucren en estas actividades que nosotros como SENASA. Nosotros lo que hacemos a través del proyecto de erradicación, control y erradicación de mosca de la fruta, es que nuestras zonas productoras tengan esa condición libre y que nos permita a nosotros también negociar
Una vez que ya tengamos ese estatus fitosanitario de un área libre de moscas de la fruta, nos permita negociar y que ya no nos establezcan ciertas medidas como tratamientos de frío, tratamiento hidrotérmico, tratamiento y radiación, caso de las granadas que nos exige Estados Unidos para nosotros poder exportar. Entonces, es muy importante también que el involucramiento de los amigos productores para poder alcanzar estos estatus que nos va a permitir mejorar las negociaciones técnicas con los diferentes organismos nacionales de protección fitosanitaria. Entonces, ahí radica pues la importancia de estos proyectos en las cuales no solo debe ser partícipe el SENASA, sino también deben participar los gremios. Y actualmente sí se está trabajando, pero requerimos también que se sumen pues más personas a estos programas. Este programa, por ejemplo, ya está avanzando, ya avanzó en su cuarta etapa en la zona norte de La Libertad, hacia Tumbes, en las zonas de Cusco. Entonces, se requiere pues que también hay una participación. Indudablemente hay en la zona norte de Piura, tenemos un crecimiento considerable en las áreas productoras, las zonas productoras de uva, mango. Indudablemente el que se establezcan estas áreas libres también nos va a permitir a nosotros hacerla como parte de las negociaciones técnicas, tratar de un poco que ya no se consideren esas medidas que en algún momento también generan sobrecostos también al exportador, involucra no solo al exportador sino a todos los actores de la cadena de agroexportación. Entonces ahí radica la importancia del control de estas moscas, y es por ello que también nosotros buscamos que para que este proyecto sea sostenible en el tiempo, también hay la participación activa de todos los actores involucrados, ¿no? Y en este caso específico también de nuestros amigos, hermanos productores. Entonces, este sí es una principal problema fitosanitario, la condición de que tengamos esta plaga, porque indudablemente los países a los cuales nosotros exportamos, por tener esta misma condición de la presencia de mosca de la fruta, te van a establecer ciertas medidas, ¿no? Y una de ellas son los tratamientos que te exigen, ¿no? Como repetir, mango nos exige el hidrotérmico, granada nos exige la radiación, si exportamos arándanos, en el caso de arándanos Estados Unidos, tratamiento en frío, uva Estados Unidos, tratamiento en frío. Entonces, entonces hay la misma condición también ha generado pues que se establezcan esas medidas. Indudablemente hay un principio que es la soberanía, ¿no? Cada país es soberano a establecer sus medidas fitosanitarias, pero esas también tienen que tener una justificación técnica. Tampoco no van a poder establecer una medida que no tenga una justificación técnica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un país vecino que también tenga la misma condición que nosotros y que nos exige un tratamiento, entonces ahí no habría una justificación técnica porque su estatus fitosanitario es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí no habría una justificación técnica. Pero sí habría una justificación técnica si soy un país que soy libre de mosca de la fruta y establezco un tratamiento, entonces ahí sí habría una justificación técnica para que pueda establecer esa medida fitosanitaria. Entonces, actualmente nosotros como SENASA también como parte del proceso de certificación fitosanitaria tenemos más de 650 productos y subproductos vegetales que nosotros venimos certificando, ¿no? Nosotros tenemos inspectores oficiales de SENASA que realizan los diferentes procesos de certificación y con ellos realizan también el procedimiento de certificación fitosanitaria acorde a nuestras normas, a nuestros procedimientos unificados de exportación vegetal y también acorde a los requisitos que establezcan los países a los cuales se va a exportar. Entonces nosotros como SENASA tenemos que dar cumplimiento, porque si no damos el cumplimiento a esos requisitos fitosanitarios o
o consideraciones dentro de un plan de trabajo operacional. Simplemente va a haber un incumplimiento y eso puede generar algunas medidas restrictivas como suspensiones o cierres de mercado. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos en esos aspectos y es a través de estos procesos de certificación fitosanitaria para exportación de productos vegetales de exportación que nosotros damos este cumplimiento a los requisitos fitosanitarios. Entonces, hacemos una certificación también, tenemos casi 158 principales destinos de exportación de los principales productos de exportación. Y bueno, ha habido un crecimiento considerable, como le voy a repetir, de los principales commodities de exportación y dentro de los cuales destacamos mucho el caso de arándano, el caso de los cítricos, el caso de las paltas, el caso de otros commodities, ¿no? El caso, indudablemente todos han tenido ese crecimiento y como les vuelvo a repetir, la actual situación sanitaria, si bien es cierto, es un problema social, de salud, pero también ha generado una oportunidad también para el crecimiento de los productos agrícolas de exportación. Entonces, y bueno, esto ya es para finalizar, este es parte de nuestro programa de certificación fitosanitaria que nosotros establecemos como SENASA para los diferentes productos de exportación. Indudablemente, como les vuelvo a repetir, la aplicación de este procedimiento de certificación fitosanitaria va a ir en función también al nivel de riesgo y también a las consideraciones o requisitos fitosanitarios que establezcan los países a los cuales nosotros vamos a exportar. Bueno, como parte de ese programa de certificación, tenemos la certificación a nivel de lugares de producción, que hay algunos productos vegetales que sí es obligatorio la certificación de los campos de donde proviene la fruta, que estén certificados. Y a través de esta certificación, pues nosotros evidenciamos que, o sea, va el inspector al campo y evidencia que efectivamente el productor ha implementado un manejo integrado de plagas, ¿no? Y eso es lo que nosotros evidenciamos. Y a su vez también evidenciamos a través de la verificación del fruto que este no sea este vehículo de plagas, ¿no? Que se encuentre dentro de las tolerancias que nosotros establecemos para la exportación de productos vegetales. Entonces, una vez que tiene esa inspección favorable, se le emite el certificado al campo, ¿no? Y el productor también tiene la responsabilidad de mantener la condición fitosanitaria por la cual ha sido certificada. También hablamos de la certificación de planta empacadora. Nosotros también como SENASA certificamos todas las plantas que procesan fruta para exportación y ponemos mucho énfasis en que las distintas áreas de proceso tengan todas las condiciones de resguardo fitosanitario. También nosotros verificamos la movilización de la fruta. Hay algunos protocolos que exigen algunas consideraciones para la movilización de la fruta desde el campo hacia la empacadora. Como por ejemplo Japón. Japón te exige que la fruta que se procese sea dentro de las 24 horas de haber sido cosechada. Y si permanece más de 3 horas, también Estados Unidos te le exige que se cubra la fruta. Si permanece más de 3 horas en campo, esa fruta debe cubrirse con una malla antiáfida para evitar que tenga posibles infestaciones, ¿no? Y a su vez también te exige pues que las condiciones de traslado pues sean bajo condiciones de resguardo fitosanitario, o sea que el camión o vehículo esté totalmente mallado para evitar las infestaciones durante el traslado. Eso también te lo exige China y en la última auditoría que tuvimos por parte de las autoridades de China, la auditoría virtual que tuvimos con ellos verificaron esa condición que se esté cumpliendo del traslado de la fruta. Entonces, ahí estamos dando esas garantías a través de este proceso de certificación que efectivamente tiene esa condición y que probablemente y que durante el tránsito no se infeste esa fruta. Entonces, ahí hay esas garantías
Y a través de este proceso de certificación fitosanitaria que nosotros exigimos, es que damos esa seguridad al país, el cual nosotros vamos a exportar. Lo otro es la inspección fitosanitaria, que también lo realiza la autoridad oficial de SENASA, ¿no? El cual, pues, él verifica el producto ya una vez que culmina el proceso de empaque de la fruta, ¿no? De selección, empaque, que lo someten a golpes de frío en los túneles de frío, entra una cámara de frío y ya la fruta ya está para su exportación. Solicita, pues, el usuario la inspección fitosanitaria. Se realiza la inspección fitosanitaria y se verifica, pues, que el producto no sea vehículos de PLAS de interés cuarentenario, y a su vez también se verifican otras consideraciones. Algunos países exigen el etiquetado de las cajas, ¿no? Que vengan con su código del campo, el código de la empacadora, y otras consideraciones. A su vez también verificamos también otros artículos reglamentados que forman parte del envío, que también pueden tener la capacidad de trasladar PLAS. Caso de los empaques o los embalajes de madera, donde van las conformaciones de los pallets. Entonces, eso también nosotros lo verificamos, ¿no? Que estén con las pallets de madera, estén con los timbres de la acorde a la NIC 15, ¿no? Y también nosotros, una vez que tengamos esa inspección favorable, nosotros emitimos el documento oficial, que es el certificado fitosanitario, ¿no? El cual, a través del certificado fitosanitario, damos cumplimiento a los requisitos. Se da la garantía que el producto va libre de plagas, que estén reguladas, y que se ha dado cumplimiento a los requisitos fitosanitarios o los lineamientos, o que estén acorde, que se haga cumplimiento a los lineamientos acorde a los planes de trabajo operacionales o planes de trabajo que se tiene con los diferentes destinos. En algunos casos, como parte de los requisitos, también te exige el tratamiento en frío o otro tipo de tratamiento, ya sea hidrotérmico. Entonces, también posterior a la inspección se realizan los tratamientos cuarentenarios, ¿no? También hay la emisión de algunos documentos que también forman parte del tratamiento y que son emitidos por nosotros, por SENASA, y que van a acompañar en su totalidad al envío de exportación. Entonces, eso es en líneas generales el proceso de acceso de mercado. Indudablemente es vital este proceso de acceso al mercado, porque involucra muchos aspectos. Uno es el acceso al mercado internacional. Ya hablamos del mantenimiento de mercados, que también es parte importante de mantener, pues, la apertura de este mercado, y también de las mejoras del acceso, que también estamos como nosotros, como SENASA. Entonces, eso es en líneas generales todo el proceso de acceso de mercado. Indudablemente agradecer a todos los participantes, oyentes de este miércoles del exportador. Es un tema muy interesante, el tema de los accesos. Indudablemente nosotros, como SENASA, vuelvo a repetir, siempre estamos en la búsqueda de oportunidades comerciales, y esto se logran, pues, a través de estas negociaciones técnicas, que va a permitir, pues, que a mayor demanda de estos productos de interés, ¿no? También tengan la oportunidad para que puedan ser posicionados en los diferentes mercados internacionales. Entonces, nosotros como SENASA tenemos ese compromiso. Tenemos el compromiso directamente de nosotros, como Dirección de Sanidad Vegetal, la Subdirección de Cuarentena Vegetal, en
en permitir pues la gestión de accesos de mercado. Entonces, muchísimas gracias a quienes se han conectado, enviándonos saludos, comentarios y sobre todo preguntas. Vamos, tenemos unos minutos para absolver algunas. Katia me indica, a raíz de la pandemia se han implementado nuevos requisitos fitosanitarios o certificaciones que antes no existían. Sí, ese es un punto muy importante y que también fue un tema de discusión con las autoridades chinas. Indudablemente ellos están muy preocupados por el tema de que los productos vegetales sean vehículos de traslado de diseminación del COVID-19. Entonces, indudablemente no hay una justificación técnica para alguna medida que se aplique. Por el momento tampoco no ha habido ninguna regulación asociada al tema del COVID. China sí lo quiso imponer en su momento, con la desinfección de los contenedores, pero indudablemente no aplicaría porque recuerden que esta es una enfermedad de transmisión de humano a humano. No hay un indicio que nos permita que a través de las frutas, hortalizas u otros productos vegetales sean vehículos de transmisión del COVID-19. Indudablemente China sí en su momento, como le voy a repetir, quiso interponerlo, pero indudablemente nosotros a través de las distintas reuniones que tuvimos técnicas con ellos, no se logró a concretar esa regulación de la desinfección de contenedores. Entonces, como les vuelvo a repetir, toda medida que se establezca, sea sanitaria o fitosanitaria, debe ir con una justificación técnica. Si no hay una justificación técnica, pues es una medida restrictiva al comercio. Perfecto. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos fitosanitarios a tener en consideración para exportar mangos frescos? Pregunta Mario. Para los diferentes países de destino, ellos establecen diferentes requisitos fitosanitarios. Sería bueno especificar cuál es el destino. Por ejemplo, caso Unión Europea, ellos no te exigen el tratamiento hidrotérmico, pero sí te exigen que la fruta que provenga venga de campos certificados, que se procese en una planta empacadora certificada y que también se haga una inspección fitosanitaria del envío ya del producto terminado y que se emita el certificado fitosanitario. Caso Estados Unidos, caso Japón, caso Corea, ellos sí te exigen, por ejemplo, Estados Unidos te exige la certificación de los campos, te exige un protocolo de corte a la recepción de la fruta en la planta empacadora. Protocolo de corte es un muestreo cada 6 jarras de un fruto, se realiza un corte y se verifica que no esté con presencia de mosca la fruta. Te exige el tratamiento hidrotérmico y la posterior emisión del certificado fitosanitario. Lo mismo también te exige Japón, Corea, México también, Islas Guadalupe, que también exportamos nosotros mango, te exige tratamiento hidrotérmico. Pero como te digo, hay algunos países que sin dentro de sus requisitos fitosanitarios no lo establecen. Por eso sería interesante que quizás puse en mi correo, quizás puedes especificar cuál es el destino para yo poder darte con mayor detalle cuáles son los requisitos para ese destino. Algo puntual, ¿alguna recomendación para exportar hortalizas frescas a Japón? Sí, indudablemente nuestra recomendación es primero informarnos bien. ¿Cuáles son los requisitos que exige el país al cual nosotros vamos a exportar? Caso palta, como voy a repetir, ellos exigen que la fruta sea verde, que el producto que llegue a destinos llegue en ese color. Caso mango, que pues el producto sea que haya cumplido con las exigencias fitosanitarias, que haya cumplido con el tratamiento hidrotérmico. Casos cítricos también, indudablemente ellos hay una verificación de la condición de la fruta también. En algunos casos también hemos tenido algunos rechazos porque la fruta ha llegado. Lo que pasa es que para el tema de exportación de cítricos a Japón es un tema muy interesante y que en su momento también lo conversamos con el señor William Valderrama de la OSEX Tokio, es el tema de algunos fungicidas que no están permitidos y que sí se utilizan con mucha frecuencia, caso del imazalil,
y que actualmente en esta campaña han utilizado otros productos y que quizás no ha permitido pues que el producto llegue con condiciones que estén libres de hongos, ¿no? Y se ha habido casos que la fruta ha llegado con hongos, que han buscado otras alternativas al limasalil, que sí está un poco restringido porque solo exigen un límite máximo de 0.01 y que, bueno, ha llegado en ciertas condiciones. Entonces, lo básico y que sí es importante que ustedes deban considerar es que deben conocer los requisitos fitosanitarios. Si yo quiero establecer, sea cualquier destino, si yo quiero exportar Estados Unidos, Chile, Brasil, entrar, nosotros tenemos un enlace de consulta de requisitos fitosanitarios. Ustedes ponen en Google consulta requisitos SENASA y le va a aparecer el enlace, el cual les va a permitir a ustedes acceder cuáles son los requisitos fitosanitarios de los diferentes países que exigen. Entonces, es muy vital que si yo quiero iniciar un plan de exportación a un destino, conozca esos requisitos, conozca esas consideraciones o esos planes de trabajo para, en base a ellos, ustedes puedan iniciar sus procesos de exportación. Indudablemente nosotros también, bueno, ya copié mi correo, cualquier consulta o soporte que ustedes requieran también sería importante que nos las hagan llegar. Bien, la última pregunta, y creo que las demás las podrás absorber vía correo. Y menciona, quiero aprender, Katia, quiero aprender a tramitar estas certificaciones y requisitos fitosanitarios. ¿Dónde puedo capacitarme? Indudablemente nosotros como SENASA también les invitamos a que formen parte de nuestras redes sociales. Nosotros estamos constantemente realizando talleres de inicio de exportación. Es importante que también formen parte de nuestras redes para que puedan tomar conocimiento de los próximos talleres. Tenemos el taller de uva y el taller de mango que ya se van a realizar en los meses de septiembre. Entonces, es muy importante que hagan seguimiento. Indudablemente, el COVID ha cambiado a todos, pero también nos ha permitido acercarnos un poco más a través de estas plataformas virtuales. Entonces, es muy importante que nos sigan en las redes. Indudablemente, también tienen mi correo. Cualquier consulta o duda que puedan tener, nosotros también estamos dispuestos para absorber los comentarios o sugerencias que puedan tener de los procesos de certificación fitosanitaria. Y bueno, agradecerles nuevamente a todos por su participación virtual. Y bueno, ya nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día. Muchas gracias.